Mi nombre, Luz Marina García Hoyos, nacida en la ciudad de Manizales en una gira artística de mis padres y criada en la hermosa ciudad de la primavera, Medellín. Allí me crié, viví como 30 años, hace más o menos 20 años que vivo aquí en Bogotá. Para mí la carrera artística ha sido maravillosa, empezando porque tuve unos padres maravillosos en el campo del arte y del canto. Mi mamá una gran soprano, Olga Aragón, y mi padre, pues ellos tuvieron la oportunidad de ser campeones de tango en Medellín, se llamaban Los Porteños, y entonces conformamos una revista musical y tuvimos la oportunidad de hacer cosas maravillosas, empezando en Medellín. Luego yo tenía como 9 años, empecé bailando español, de ahí me fui fogueando con mis padres, hacíamos recorridos a nivel de pueblos, de ciudades, y pues ya salió la niñita de 9 años y a los 13 o 14 años ya grabó el famoso tema de Amor Estudiantil. Mi mamá tuvo que ver mucho con eso porque en ese entonces yo me presentaba en Griles, en esa época, ¿dónde? En Medellín, y mi mamá le dijo al Conejo Barrios, en ese entonces pues ya fallecido, dijo, yo tengo una nena que canta muy lindo, pues tú sabes que para las mamás todos los hijos son divinos. Y pues tuve la oportunidad de estar presentándome en un sitio de Medellín, y el famoso director en ese entonces, el Conejo Barrios, me vio de Codiscos y me llevó a grabar ese tema. Me dijeron, lleve la niña mañana, y eso fue, bueno, le vamos a hacer un ensayito, y resulta que el ensayo fue un gran éxito. ¿En qué año fue, Mari? Eso fue en el año 1972. Y en 1973, después de tanto trajinar, como se dice, con el disco debajo del brazo, anduvimos mis padres y yo haciendo lo que se llamaba la promoción. Y cuando yo grabé ese disco, pues se regó completamente. La casa disquera nos mandaba por toda parte. Y allí pues hicimos la promoción correspondiente y surgió este éxito tan grande que hoy en día me siento muy orgullosa de eso, porque en ese entonces lo trabajamos harto. ¿Qué dice así? Pero harto, harto. Que dice más o menos así, ustedes se van a recoger el corazón. Como en vacaciones tú te vas, triste quedará mi corazón. Como en vacaciones tú te vas, triste quedará mi corazón. Y fue una época maravillosa y gracias a Dios sigue siendo. Porque en este momento ya pasaron como 32 años de éxito. Y se sigue escuchando. Y la gente sigue añorando al artista, a la niña que bailaba, que se movía. Y realmente pues la historia musical mía es muy interesante, muy linda. Y gracias a Dios he contado con mucha suerte. Los escenarios que he pisado, pues a Dios gracias, he recibido ese carisma y también le he dado al público el carisma y el ángel que necesita. Desde que yo estaba pequeña empecé a cantar de todo. Yo cantaba las canciones de la época, de Juan Gabriel, de Rocío Dúrcal, y me encantaba, pues yo me llamo cumbia porque me sentía muy, muy tropical, ¿no? Mis adentros me decían, bueno, pues mi mamá me indicaba cómo debía cantar, cómo bailar y todo, porque ella fue una gran cantante y bailarina, que gracias a Dios todavía está con vida. Y realmente, pues, llegué, ahí es donde viene, llegué a grabar a Codiscos y yo pensé que iba a grabar baladas, la música de la época, porque me encantaban las baladas. En ese tiempo también se escuchaba mucho la música rock, pero a mí no me entraba mucho porque yo me iba por el lado más romántico. Me encantaba Camilo Sesto, Roberto Carlos, todos los ídolos míos. Y
yo como una niña obediente me metí a la cabina de grabación y dije, bueno, aquí voy a cantar una balada, en fin, cuando me ponen a cantar música tropical. Entonces, como pues yo desde pequeña me he considerado polifacética, Marinela, párese aquí y eso es lo que va a grabar. Yo dijo, ay no, pero eso no me gusta, tanto que mi papá me decía, nena, tienes que cantar el éxito. Todavía no era éxito, Amor Estudiantil. Tienes que cantar el éxito, Amor Estudiantil. Ay papi, a mí no me gusta cantar eso, porque yo vivía el momento de mi juventud, de mi adolescencia. Y pues bueno, hoy no me quejo, gracias a Dios lo grabé. Y como tú dices, pues a lo mejor la gente reconoce que yo canto la música tropical, pero me desquito un poquito cuando estoy en tarima y canto mis corridos, mi música colombiana, mis cumbias que no me faltan y mis éxitos.